Vale, ya bueno, ya hemos vuelto. Es que he hecho unas pruebas hace un momento y ahora sí que vamos a empezar de verdad. Vale, voy a prepararlo todo. Creo que se ve bien. A ver, me acaba de surgir una duda. ¿Puede ser que alguien en el mirarse a todos se os ve bien o se os da muchos parones? Porque si os da muchos parones, todavía lo podemos solucionar. Todavía puedo cambiarlo. Voy a quitar el ratón de en medio, que me parece que estaba por ahí. ¿Se ve? A ver, dejadme hacer una última prueba en un segundo. Que esto del directo es muy jodido. Vale, a ver. ¿Estamos? A ver, ahora os quería preguntar, ¿se ve? O sea, ¿tenéis parones? Vamos a dejarlo un minuto o algo así. Para asegurarnos de que a todo el mundo lo vea. Es que, bueno, cambié unas cuantas opciones a la hora en el X-Split para grabar y ahora a lo mejor está consumiendo más ancho de banda. Entonces a lo mejor hace falta más ancho de banda para poder verlo. Y entonces no sé si a todo el mundo le va a ir bien. Por eso quiero que me confirméis en el chat los que estáis ahora si lo veis. Y va fluido. A ver, ya está ya. Bueno, una cosa también es que seguramente haya cierto retraso entre la imagen. O sea, probablemente yo reaccione antes de tiempo a las cosas que van a pasar en pantalla, porque la capturadora lo que tiene es que la imagen al ordenador no la envía inmediatamente. Tarda un segundo a lo mejor. Entonces, si veis que reacciono a cosas antes de que pasen, no lo puedo solucionar ahora mismo, porque normalmente eso lo edito después, pero como ahora lo estamos haciendo en directo, no tengo forma posible de hacer eso, al menos que yo sepa. Pero bueno, yo creo. Parece que a la gente le va. Si no, de todas formas, esto lo estoy guardando en disco duro también. Luego lo subiré a YouTube, como siempre, ¿vale? Entonces, hoy voy a grabar 2 horas. Y que van a ser 4 capítulos. Voy a ver que son y 10 ahora mismo. Pues hasta las 8 y 10 aproximadamente. Y ya está, ¿vale? Pues vamos a empezar. Y nada, venga, voy a empezar ya. Vamos a pasar el vídeo y vamos a ponernos al tema. Porque si no, no llegamos a ningún lado. Voy a ver si le echo un ojo. Espérate, que me acabo de dar cuenta que está el icono de mi ratón ahí. Ahora, solucionado. Vale, pues decirme. A ver, ¿qué cambia eso ahí? Vale. Vamos a empezar por donde lo dejamos. Lo último que tenía que hacer era la prueba del. Esto que es como la línea de la diosa, ¿no? Del Skyward Sword. De buscar las lucecitas de los huevos estas, ¿no? De buscar las gotas del rocío, ¿no? Creo que lo han llamado gotas del rocío aquí. A ver, ahí tenemos una. Vale. Menos mal, por lo menos te las muestran en el mapa, porque si no te las mostraran esto sería imposible. Ah, ¿dónde? Me han encerrado en batalla, pero no veo a nadie. Ah, vale, que van a caer ahora. Bueno, vamos a beber Coca-Cola como siempre. Ay, delicioso. Espero que no haya ningún problema de sonido o algo así, porque. Estoy teniendo problemas para editar los vídeos que grabo con el X-Split. No sé qué tengo que hacer. Voy a tener que mirar algún tutorial, porque en Sony Vegas, que es el programa que utilizo para editar los vídeos, no me aparece. Cuando importo los archivos MP4 que me da el X-Split como resultado, no me aparece el vídeo por algún motivo y no sé por qué. Me tiene que faltar algún driver en mi ordenador. Y. Ah, mierda, me deja alguno. Me estaba olvidando que a estos bichos se les mataba así. Pero aún queda otro. Ah, coño, el tonto lo encerró. Siempre tiene que haber algún tonto encerrado. Ah, no, si está. Bueno, pues mira, te voy a matar a ti y luego mato a los otros dos.
en el chat decirme, ahora podéis aprovechar para decirme si me dejo algo por ahí sin hacer. A ver, tú ven. Tú ven, acércate. Tú eres tonto. No he soltado el botón. Lo he soltado porque quería. Vale, estoy comprobando que el chat se vea todo porque no estaba seguro si había cuadrado bien la imagen, pero sí, parece que todo va bien. Luego esto, si lo estáis viendo en YouTube, ya ponerlo en pantalla completa, pues no, el chat es que no se va a ver una mierda. A ver, capullos, venid los dos. Vale, listo. Bueno, vamos a seguir buscando los bichos estos de mierda. Tengo que... A ver si consigo purificar la zona esta. ¿Qué pasa? A silbar la hierba de ahí. Bueno, vale. Aullar. Ah, bueno, por lo menos me dicen cuál es lo que tengo que aullar. Ahí. El vídeo va jodidillo, pero el sonido aguanta bastante bien. Eso es que puede ser problema... Espero que sea problema de la conexión. Porque si es problema de la conexión... siempre cuando lo suba a YouTube puede estar solucionado. Bueno, esto que lo está viendo en YouTube. Si ha sobrevivido el vídeo, que esperemos que sí, ya tendrían que sobrevivir siempre. Ah, coño, ahora llamamos al aguilucho. Oye, pero ¿para qué quiero llamarle? ¿Por qué le hago caso a la tía esta cada vez que me hice alguna gilipollez? Ahora me va a volver con los zoras. Y lo que quiero es... Bueno, a ver si por lo menos hay algún cristal, o sea, cristal, alguna lágrima de esas ahí. Espera, que me tengo que acordar de los controles. Ah, entiendo, vale, me van a hacer coleccionarlas aquí en pleno vuelo. Ataca. Joder, encima se mueven. Para. Au. Ven. Tío, no. Ah, una, por fin. Joder, ¿quién ha sido el cabrón? No, macho. Dale. Eso no lo ha dado, macho. Joder, me se están riendo de mí un montón. Es que esto se controla un poco como quiere también, ¿eh? Venga, no me toques los cojones. Ahí, una más. Me esquivan. No me jodas, encima se cae el pájaro en cuanto se choca. Cállate, mina, que te callas. Ah, que puedo fijar el objetivo. Vale, eso es una... Eso es información que he omitido, vamos, pues me lo podía haber dicho desde el principio. A ver, concentración. Ah, bien, empezamos bien. Joder, así es mucho más fácil dónde va a parar. A ver, ahí está el último, creo que me queda por aquí. Ven. Joder, nada, ya está. Ahora tengo que llegar hasta el final. Voy a arriesgarme, voy a llegar hasta el final. Voy a quitar la vista esta de mierda, por cierto, que además no se verá nada seguro en el vídeo. He quitado el... Que digo, que voy a, no sé ni de qué coño hablo. Voy a llegar hasta el final a ver si hay algo arriba donde estaban los zoras congelados. O a ver si se les ha pasado ya el... La perra esta... Cuidado. Jo, vamos.
Bien. No me he fijado ahora mismo cuántas tengo, cuántas lágrimas. Ah, no. Todavía no estoy donde los. Ah, mira, eso. Vale, alguien me lo dijo en los comentarios del último vídeo. Que me salté eso de ahí. Y claro, no me di ni puñetera cuenta. La verdad es que no sé si se ve algo, pero es que yo en mi pantalla veo el juego bastante regular tirando a mal. Por el efecto este de Bloom que le ponen. Que no sé cuánto de qué viene. Bueno, vamos a invocar a los perros. ¡Ey! Creo que esas dos gotas de agua me están llamando. Pero bueno, yo primero voy a. Abajo, medio. Hostia. Eso es muy complicado. Abajo, medio, bajo, arriba. Venga, vamos a probar. Abajo, medio, abajo, arriba, abajo, medio, abajo o algo así era. No, ¿eh? ¿Cómo puedo repetirlo otra vez? Que no me acuerdo. Abajo, medio, abajo, arriba, medio, abajo. Había acertado. Pero a lo mejor lo he hecho a destiempo. O el del medio se me lo he saltado. Hostias, abajo, medio, abajo. Yo esto no me acuerdo. A ver. Abajo. En medio. ¡Oh, Dios! Siempre hago lo mismo. La he liado parda. Abajo, medio. Joder. Venga, vamos a probar. Abajo, en medio, abajo, arriba. Abajo, en medio, abajo. Sí. Totalmente de casualidad. De la última parte no me acordaba. A ver, y voy a ir a ver a los perros estos la próxima vez, que me lo lleváis repitiendo un montón de veces. Ah, que ahora tengo que volverlo a hacer. Guau. No. No vale. A ver. Ah, había hecho mal la parte del final, de todas formas. Había hecho abajo, medio, abajo. Y era arriba, medio, abajo. Pero por casualidad me lo han dado por bueno, así que no me preocupo. Se está viendo el live stream, dejar que lo compruebe porque a veces me suelta algún mensaje raro y no sé qué pasa. Sí, sí, ya me dijisteis que mirara en el mapa. Me lo están diciendo en el chat ahora mismo. Saldrá enseguida. Que para verlos tenía que mirar el mapa a puntos amarillos. Ya, ahora lo buscaré. Apuñad vuestra espada y buscadme. Sí, llevo sin buscarte. Espero que sean perros distintos y estén y sigan todos. Porque si no, la hemos cagado ya. Pero fino. Ah, ahora me lo han mostrado. No recuerdo que antes, después de esto, bueno, puede que no me lo mostraran, pero pasaba de ellos. Está la entrada de la ciudad, así que no tiene pérdida. Además, tenemos que ir para allá porque había un bicho ahí. Bueno. Hostia, esto es tope grande. Voy a ver esas dos... ¿Eh? No quiero aullar. Quiero ver eso que me salía ahí. Los fantasmas estos. ¿Qué canción de Locarina era esa? No tengo ni puñetera idea. De las canciones de Locarina no me acuerdo casi nada. ¿Dónde están? Ah, están ahí. Tengo que ir para allá. Vamos. ¿Habrá pasado el príncipe Ralis por aquí? Esta es la única vía de agua que llega al castillo de Hyrule. Vamos a buscarlo. Vale. Creo que dicen que tengo que ir al castillo. No sé, supongo. Ay. ¿Y si les sigo? Ah, no, pero están... Ah, no, pensaba que estaban yendo río arriba, pero no. Me he dejado un bicho, ¿verdad? Me he dejado un bicho. Uf. ¿Dónde? Sube. Vale. Aquí el mapa no me está ayudando demasiado. Puedo acercar... Calla, bicho.
Primero recuperar el racimo, luego el castillo, ya, pero en el castillo, o sea, perdón, no, claro, en el castillo no, en la ciudad estaba hablando yo. La ciudad. A ver, ¿puedo poner el mapa más grande? Porque esto está muy. Así, uno. No, el mapa sigue igual de pequeño, macho. Voy a recorrérmelo todo al azar y ya está, para ver si consigo el racimo. Echo de menos nada como esos tíos. Sí, lo mejor que. Una de las mejores cosas que tenía el Majora's Mask era lo de poderse convertir en Zora, la verdad es que era la. Lo de poder nadar de puta madre. A ver, voy a pasar de los bichos porque no me hacen falta. Bueno, la verdad es que el dinero no me vendría mal. Además, por lo visto, según dijeron, eso. Bueno, lo pusieron en los comentarios, aunque ahora creo que a lo mejor sea demasiado tarde ya. Que la máscara esta que me vendían, que eran como unas. Como unos prismáticos para el arco, solo se podía conseguir en ese momento o algo así. Pero costaba 100 rupias, no tengo dinero suficiente. Así que intentaré conseguir rupias como pueda. A ver. Se laguea. Alguien, si se laguea, puede ser la conexión. Es que no sé si puedo hacer nada para solucionarlo. Cuando. Bueno, Justin TV, o bueno, Twitch TV, este tiene también un sistema como de partner, como el de YouTube, bueno, algo así parecido, que puedes poner dinero en los vídeos o algo así, pero la ventaja más importante que tiene es que puedes elegir, o sea, en tus vídeos aparece un botón eligiendo la resolución a la que quieres ver el vídeo. Entonces, imagino que ahora mismo esto estará mi vídeo como en. Como en. Espera, no, esto es el mundo de la luz. No sabía dónde estaba yendo. Puede ser por eso. La gente que tenga menos conexión. Si yo tengo puesto el vídeo, creo. Si lo he hecho bien cuando he puesto la configuración, que esto se hace 720p de calidad. Si lo tienes. Claro, si tu conexión no es muy buena, va a ir mal. Pero claro, si tienes el partner este, pero no sé, hace falta muchas visitas o algo así en Twitch al día, o bueno, o cada vídeo o algo así, no sé exactamente cómo va. Puedes aplicar por una especie de partner también en el live stream, que puedes eso, poner anuncios y que aparezca un botón como los de YouTube de cambiar la resolución. Entonces, claro, si te va mal de una forma, pues le das a una resolución inferior y entonces a lo mejor te va mejor. Pero claro, yo eso ahora mismo no lo puedo hacer. Prefiero que se grabe con la mayor calidad posible ahora mismo porque luego ya lo subiré en YouTube y en YouTube ya tenéis esa posibilidad. Y me cago en tu puta madre, bicho. ¡Ay! Voy a volver a grabar LOL, pues ya veré. Grabaré lo que pueda o lo que me apetezca cuando me apetezca. Por si ahora mismo no me apetece, llevo 3 semanas sin jugar al LOL, no tengo ni puñetera idea cuánto. Y ahora mismo es que no me apetece jugar al LOL, simplemente. Si jugara, pues grabaría. Si no jugara, pues. Si no juego como está pasando ahora, pues no grabo. Bueno, voy a pasar de los bichos, no me está dando una mierda rupias tampoco. Voy a ir ya a la zona esta del castillo, no, de la ciudad. Porque ahí seguro que antes, el otro día vi un bicho de esos sin querer. Paso de ti. ¿En serio que? Ah, espérate un momento. El perro tenía que estar aquí también, ¿no? Pero creo que ya tenía que estar como humano. O sea, si me ha dicho blandir la espada, no creo yo que. Además, seguro que está ahí encima. Creo que lo he visto, de hecho. ¿Tu perro estás ahí arriba? Veo algo dorado cuando cambia la cámara. Sí, está ahí arriba. No puedo subir a no ser que tenga. Que sea humano y pueda agarrarme a las. A las hierbas, coño. A ver, un momento. Miro una cosa. ¿22? ¿Hay 22 personas mirando? Hostia, no está mal. Es un récord por ahora. ¡Au! Me están matando, joder. Tenés que dejarme de gilipolleces. A ver, ven, 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 ven. Tú el que faltas, ahí.
Bien, el muro. Bueno, no pasa nada, me quedan dos. Mientras no quede uno solo. Joder, el puto muro, tío. Me lleva por el camino de la amargura, el muro este de los cojones. A ver, míralo. El mismo muro. A ver, venid para acá, alejaros. Toto. Hombre, menos mal, no me lo puedo creer. Tres enemigos. Ahí no los podía matar. No te despistes en una batalla, no, sí, me han dejado con dos corazones. Menos mal que me han regalado cada uno uno. Sí que no ha pasado demasiado. Bueno, vamos a la puta ciudad. Y llevo nada más que cinco cosas de estas. Es muy triste, no he encontrado nada. A ver. Pongámonos en visión. Nada, me parece que solo. Bueno, según el mapa solamente hay uno. Y es el que ya encontré la otra vez. Pero no podía coger porque no me tocaba. Hostia, ¿y dentro de alguna casa puede haber? ¿Sabéis si dentro de alguna casa puede haber algún bicho luminoso de esos? Porque claro, no me aparecería en el mapa, y digo yo. Míralo, de hecho está muerto todavía. Nada, dame la luz. Voy a arriesgarme, voy a entrar aquí a ver si hay algo, pero no creo, me saldría en el mapa, ¿no? Es de Castilla-La Mancha, sí, soy de Albacete. Y no, aquí no hay nada, vale. Para la próxima vez ya lo sé. No le digas. Si miro el mapa veo que hay 14, ya sé que hay 14, me lo dice la. Pero de todas formas voy a mirar el mapa. Ah, me aparecen ya ahí. Vale, es que se ve muy débil y se ve muy flojillo y no lo veía. Vale, mierda. Tengo que ir al lago de abajo. Voy a ir para allá. Ahora, para salir de la ciudad creo que por aquí es el camino más rápido. ¿Alguien me ha dicho alguna cosa? Me está diciendo. Esas batallas en el fondo son buenas, que te abren teletransportadores y cosas así. Ya me he dado cuenta, abren teletransportadores para luego viajar más rápido, lo cual es bueno. O teletransportar alguna cosa de esas que te piden, como lo de descongelar el lago de los Zora. Hola, hola. No le digas lo que le espera, que se sorprenda. No he visto que nadie diga nada en el. No veo que nadie haya dicho nada raro en el chat. Pero sí, intentar dejar los spoilers y las cosas así fuera, ¿vale? Intentar no decir cosas muy spoilers porque decidí jugar el juego este así a ciegas y grabarlo porque no es un poco distinto como el. Como el Skyward Sword. Empecé jugándolo a ciegas, pero luego. No sé, tenía curiosidad por ver lo que faltaba. Seguí jugándolo, a lo mejor después del primero o el segundo templo. Espérate un momento, no estoy mirando. Espérate un momento. El mapa me decía que aquí hay bichos. Dentro de. Ah. No me los muestra porque estoy en el plano superior. Vale, tengo que bajar para abajo. A ver, ¿qué me están diciendo? Force, ¿tienes Warcraft de Force Central? No. Ese es World of Warcraft, ¿no? El WoW, ¿no? No, WoW no juego. No, no soy de los juegos de rol. Sobre todo de los juegos de rol del tipo WoW, que es muy. A mí, cuando hay que farmear mucho, cuando se hace repetitivo algo, no suele gustarme. Y el WoW, lo que he visto. Porque no, en realidad, jugarlo como tal no lo he jugado. Pero lo que he visto era muy, muy. Vamos a hacer esta misión. Para pa sacarnos este arma y si no nos la dan, pues 50 veces más. A ver, me estoy saliendo. ¿Seguirás jugando Zelda Adventure? Sí, seguiré jugando Zelda Adventure, pero es que lo empecé ya y grabé cosas para mostrar los cambios que había en la parte que ya había recorrido, porque no era tontería volverlo a hacerlo todo de nuevo. Pero cuando iba por la mitad, se me bugueó el juego. Perdía todos los objetos y los corazones y todo y al cabo y cuando volvía a ponerme a jugar, al cabo de media hora a lo mejor, se volvía a colgar. Entonces no. Entonces, ¿tengo que reiniciarlo o no? No tengo ni idea. Que atienda al juego, sí, atiendo al juego, espérate un momento, pero es que no.
¿Cómo me tiro para abajo otra vez? A ver, a ver, espera un momento. Empecé a raro que bajaras para arriba. A ver, voy a parar un momento. Voy a leer el chat y luego me voy a dedicar a esto. Una que tiene como un patio. ¿Qué? Cállate, Minna. Cuando seguirás jugando Zelda Adventure, pues hace una guía para Skyward Sword. Tengo hecho un let's play de Skyward Sword, pero yo no lo llamaría guía de todas formas. Porque una cosa es una guía, las guías están bien explicadas. Yo no explico bien. Y tengo todo el Skyward Sword en mi canal, sí. No, pero es de expansiones. Es de, ¿no? Ok, pero no es el de expansiones. No, no he entendido eso, David. Joder. Davidovic SP, si te puedes explicar mejor, mejor. Atienda al juego, vale, eso ya he llegado a donde estaba. Sí, me paso criticando el juego. Otra vez está el mundo luminoso aquí. Joder, me tienen encerrado. Me paso criticando el juego la mitad del tiempo, pero es que no me pareció que no puedo saltar por aquí ni hacer nada. ¿Cómo bajo al lago? Hay cosas en el lago. Voy a dar toda la vuelta por arriba, creo que no, pero por arriba. En cuanto llego a, mira, ahora que estoy haciendo esto en vivo, puedo hacer esto. Ratón. En cuanto llego aquí, hay otro portal de estos de luz, no puedo pasar. No tengo ni idea qué hacer. Hala, ayudarme. Estoy más perdido que lo que iba a decir, que el Skyward Sword me pareció que no se merecía. Es que ahí, cuando ves que un juego se lleva 10 esa punta pala, dices, hostia, pues voy a probarlo. Y luego, si te parece, si lo juegas, me parece que tiene demasiada. Eso que repite, me parece que lo han hecho un poco como a correprisas. Porque eso, había, repetías mucho las zonas, solo había un pueblo que explorar, y eso la verdad es que todos los Zelda anteriores ha habido, bueno, salvo el Zelda 2, ese que era scroll lateral, y creo que aún así tenía algo de exploración, la verdad no lo he jugado, he visto vídeos. El Zelda 2 de NES, me parece que salvo ese, todos han tenido cosas que explorar, por lo menos. En ese juego era muy lineal, para mi gusto, era lo que le mataba, que era demasiado lineal. A ver, ¿qué te he preguntado que tenías que se parece? Ah, al StarCraft 2. Ah, te refieres a Warcraft, no a World of Warcraft. Warcraft. No me sé los nombres. Al único que jugué, más o menos en serio, creo que fue al Warcraft 2. Y no demasiado tampoco. Yo en esa época jugaba a Age of Empires. Yo era más de Age of Empires que de Warcraft. Y cuando llegó. Y que StarCraft tampoco. El StarCraft no tengo ni el 1 ni el 2. Y he jugado muy poco. Porque ya te digo, estaba demasiado viciado. Teletransportate. Ah, coño, es verdad que me puedo teletransportar. Toto. Vale. ¿Cómo se hacía? Vamos a buscar. Aquí no. ¿Cuánto tiempo llevas diciéndome que me teletransporte y no me he dado cuenta? Solo por curiosidad. ¿Eso es un teletransporte o eso qué es? Ah, mostrar portales arriba. Ah, joder. Bueno, tonterías estas, macho. No, no me acordaba que de hecho esto lo desbloqueé hace poco, el portal aquí, ¿no? Ah, podría haberme transportado. A ver, si ahora no me obligas a viajar en pájaro, japuta. Ah, mira, vamos a hablar con el tío este de la otra vez. No viene nadie. ¿Quién quieres que venga? Están todos muertos. Ni aunque ya haya agua, tal vez nadie lo sepa. No sé, a la ciudadela contárselo a todos. Tal vez no sabes hacer negocios, simplemente. ¡Qué cansancio! Espera un segundo, por favor. Que estoy tocándole una cosa en el ordenador. 27. ¿Qué? Es que está subiendo esto, no me lo puedo creer. Ah, la pantalla del X Split está en medio. Si la minimizo. Guay. ¿Se sigue viendo todo? Puta madre. Joder, macho, no pensaba que fuera a verme tanta gente, sobre todo viendo que los otros días había 10 personas, 11 personas. Bueno,
¿Qué cansancio? Vale. A ver, habla con Midna. Dándole a Midna, avión de transporte. El perro de las técnicas, qué fesio. Ni puta idea. El caso es que hay un bicho por aquí. Ah, coño, hola. Bueno, por fin, vale, vamos a ver. Por lo menos ya estamos avanzando. Voy a ir a ese de abajo. No. A ver, voy a ir por ahí. Voy a quitar la vista esta porque no me entero de nada. Mierda, unas escaleras. Me han jodido. Por aquí puedo. Hostia, ¿cómo llego hasta ahí? Sí, las otras juicios estos de. Bueno, lo estoy llamando juicios por lo de. Por el Skyward Sword, que se llaman juicios o hipnias de la diosa. Y como básicamente el concepto es el mismo, es evidente que lo sacaron de ahí. O sea, en el Skyward Sword lo sacaron. Vale. Tengo que ir aquí de piedra en piedra. ¿Puedo ver al bicho? No puedo ver nada, pero puedo excavar. Qué bonita es la rupia, deja de mirarla, perro. ¿Te da tiempo a hacer el templo o algo más que lo de los bichos? No tengo ni idea. A este ritmo, ¿no? Vale, vamos. Por ahí. Uy, si te llegas a caer. Ahí estás, puto bicho. Madre de Dios. Es que este es largo. El resto, las otras hipnias o las otras cosas de estas de liberar a los espíritus estaban más concentradas, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos, por curiosidad? Creo que la primera media hora ha pasado ya. Pero bueno, aún quedan tres más. Vamos a ver. Bueno, Mierda. Esperemos que la isla esa esté unida, se pueda llevar por el agua. No, tiene pinta de que va a haber que ir por ahí. A ver si puedo meterme aquí de alguna forma. Bien. Vale. Por ahí hay islicas. A ver, ¿quién está aquí náufrago? Ah, es el Zora, es uno de los Zoras de antes, yo creo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el qué? ¿Qué tengo pensado para cuando acabo esta serie? Pues no tengo ni idea todavía. Ya vendrá. Lo que venga, vendrá. Tú eres el bicho, ¿no? Pues ala. Escarbar. ¿Qué programa usas para grabar los juegos? Depende. Cuando lo grabo. Cuando no es en directo, uso Fraps. Como muchísima gente. Porque la verdad es que es muy bueno. Lo que pasa es que me tuve que comprar un disco duro de 2 teras aposta porque los vídeos ocupan una exageración de tamaño. Y para los directos estos, X Split. Lo voy a escribir en el chat un momento. Lo que pasa es que como tengo. Anda, no. No me enchufa el mando de la Wii esta vez. Es que pensaba que me enchufaba el mando de la Wii, pero tengo un coletero. No sé si se ve. Me he soltado la coleta hoy. El de los directos se llama X Split y lo he dejado ahí en el chat, ¿vale? Cómo se escribe. Y ahora despierta Link. Vamos a buscar más churcapolleces de estas. Ahí está el perro y solo me queda ir aquí arriba. Vale, aquí he llegado a estar antes, lo que no recuerdo. ¿Puedo teletransportarme? Ah, mira, puta madre. Puedo teletransportarme directamente ahí a los Zora. Soy yo el audio adelantado. Sí, lo he explicado al principio del vídeo. El audio, o sea, yo, mi voz irá adelantada ligeramente al vídeo porque las capturadoras de pantalla, ¿no? Lo que hacen es que envían la señal de la consola al ordenador. Pero hay un retardo ligerísimo. Pero claro, a la hora de estar comentando se nota un montón ese retardo. ¿Tú qué te cuentas, Zora? Ay, mi añorada reina. Ah, la que murió.
El resto parece que todavía están afectados por... todavía están con el frío en el cuerpo. ¿Dónde está el bicho? O sea, hay un bicho aquí, pero... aquí lo tendría que estar mirando ahora mismo al bicho. ¿Bajo el agua no estará? No, 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 cuidado, cuidado. No, 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 no. No tenía que haber hecho esto, ¿verdad? Anda, si hay una presa. Golpea la pared. Le he golpeado la pared ya. A lo mejor desde el otro lado. Joder, Link. He golpeado la pared de todas las formas posibles ya. ¡Ey! Se ha oído el bicho. Un segundo. Ah, coño, ¿qué haces? ¿De cuándo ha salido? Dame... vale, bien. Pues vámonos. Me gustan los Zoras en este juego más que los narigudos del Nintendo 64. Es que este juego lo que tiene... los personajes están más... por lo menos... están más currados, yo creo. Bueno, vamos a pegarnos un baño. Tienen más... no sé cómo explicarlo, la verdad, pero... ah, joder, si no me pongo la visión esta no veo nada. Joder, Link. Ahora que quiero que ataques para adelante, atacas para el lado. Yo creo que están más currados los diseños de personajes. Porque le ponen diseños tribales y cosas así a los Goron o algo así. A los Goron les ponen diseños tribales y a los Zora, pues no sé exactamente qué tipo de diseño son, no me he fijado demasiado, pero sí que están más currados. Y los trajes y todo esto, tengo entendido, creo que vi alguna imagen que de los... creo que aquí también tiene túnica roja y azul y todo esto, Link, y creo que también tenían ciertos diseños cambiados. Solo fíjate en las botas, que no puedo mirar. Compararlas con las de la 64, están bastante... los diseños me parece que están bastante más currados. Te mete más. A mí esas cosas me meten más en el juego. Que haya... ¿y esto? Parece que la cueva que lleva sigue congelada. Habrá que esperar un poco más. Pero... ajá. Podemos... ah, vale. Seguro que tenía que haber esperado un momento y Midna me iba a decir también lo de subir otra vez. ¿Vas a empezar el Templo del Agua en este vídeo? No tengo ni puñetera idea cuánto me queda hasta el Templo del Agua. Ya os digo que es la primera vez que juego a este Zelda. El resto los he jugado todos, pero a este... la primera vez. Entonces no sé cuánto falta para las cosas. Pero supongo que si me lo estáis diciendo todos... estará... faltará poco. ¿Cuál es el Zelda que más te ha gustado? Depende de cómo... pero probablemente... es que me gustó mucho el... ahora no me voy a acordar el nombre. El Majora's Mask. No puedo subir por ahí. Sí que puedo subir por ahí. El Majora's Mask me gustó mucho porque el pueblo... había que solucionar la vida a todos los habitantes. Y según se hacían unas cosas u otras, durante los 3 días cambiaban cosas. Y esas gilipolleces me gustó bastante. Me solucioné la vida. Le solucioné la vida a todo el pueblo. Y sobre todo que te podías transformar en Zora y en Goron. Y que cada uno tenía su propio instrumento, también me moló. Y el Goron, las fases del Goron molaban un huevo, que tenías que ir rodando por ahí. Eso era lo mejor del juego para mí, ir con el Goron haciendo el imbécil. Y eso la verdad es que le daba horas de hacer el gilipollas bastante interesantes. Y luego el Ocarina of Time también. Y... pero probablemente incluso mejor, antes que el Ocarina of Time pondría el A Link to the Past. Calla, calla. ¿No puedo saltar hacia allí? ¿Por qué no? Minna. Joder, yo pensaba que podría. Voy a bajar abajo del todo. Tendré que ir por la otra ruta. Pues eso, los tres que más me han gustado a mí: el Ocarina of Time, el Majora's Mask y el A Link to the Past. El A Link to the Past es muy bueno. Estúpido. ¿Por qué no apuntas? Hijo puta, no vale.
El mejor es el Majora. Bueno, está diciendo que el Ocarina of Time es el mejor, que el mejor es el mejor. Da igual cuál sea mejor que no, con que sean buenos. Aunque... Da igual que, pues, este juego. Mira. Ah, buenas horas. ¿Ves lo que me quejo de que a veces no quiere pillar el Nunchaku para hacer el ataque giratorio? No sé por qué. A ver, Link, esto es un cofre, ábrelo. Que ahora las rupias sí que las necesito. El Majora era genial. Sí, era. Te acababas con sabiendo lo que iba a hacer todo el mundo antes. El diario molaba un huevo. Lo llené entero. Le ayudé a todo el mundo. Ese juego sí que me enganchó un montón. Mapa. Me falta uno siguiendo bajando el río. Vale, y no veo ninguno más por ahí, creo. Espera, ¿eso qué es? Bueno, no hay nada más. Pues vamos a bajar el río. Nunchaku debe estar roto, no sé, creo que puede que tenga otro Nunchaku por ahí. A lo mejor lo cambio y veo a ver si ese es el problema. Se ve el ratón. Ah, claro, en el chat, perdón. Como estaba mirando cosas del chat antes, al final le he dejado ahí el ratón.